Responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Este programa es presentado por Netcargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770. Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en aventura. Visítanos en daoromiami.com. Dígalo aquí. Amigas y amigas, y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Es que estás engripado y estás tomando remedios para ello. Pero es que estoy pasando por unos días de peste que se han extendido durante varios días. Ya pero esto es un programa en vivo y aquí somos espontáneos y auténticos. Y bueno, estas cosas pasan. Muy buenas noches, José. Buenas noches, Nacho. El tráfico. El tráfico, no, vale, no. Yo también lo sentí así hoy. Creo que ha sido un día bastante aliviado en comparación con los días anteriores y a pesar también de que había una amenaza de ciertas precipitaciones. Sin embargo, durante los próximos días, sí, sí. De acuerdo a los expertos, han dicho que pueden presentarse ciertos chubascos, así que hay que estar preparados durante los próximos días. Ahora, importante señalar que lo que no ha sido tranquilo, porque la política norteamericana pareciera estar bajando un poco de tono, esto en función de las Navidades, hemos visto algunas informaciones a nivel de política. Hay expectativa de lo que vaya a pasar este 19 de diciembre, ya cuando quienes pertenecen a los colegios electorales hagan la elección formal para ratificar a Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos. Llama la atención, o poderosamente la atención, uno de los editoriales que se generó el día de hoy, José, en función de este elector del Colegio Electoral de Texas, que dice que no va a votar por Donald Trump, a pesar de estar dentro del Partido Republicano. Pues recordemos que los votos electorales pues, pertenecen a los partidos. Habrá que ver cómo se va a desarrollar eso. Recordemos que el viernes hubo lo de ya está este grupo que hizo la petición del reconteo en Florida. Pareciera que no ha entrado el ambiente decembrino por completo acá en los Estados Unidos, pero Venezuela está mucho peor. Sin duda que hay que esperar por estos días cuando los colegios electorales precisamente se pronuncien, cuando sea de manera formal. Y en Venezuela la situación se mantiene en vilo ante lo que es la prolongación del diálogo y es que se congela precisamente el diálogo en Venezuela. La oposición asegura que retomará su agenda. Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó este martes que la oposición no se sentará en la mesa de diálogo con el gobierno y retomará la agenda que tenía prevista en los encuentros aquellos entre ambos políticos. Retomaremos la agenda que suspendimos antes de sentarnos para iniciar el proceso de diálogo, dijo también el líder del partido Acción Democrática ante los medios de comunicación social desde el Palacio Federal Legislativo. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, también señaló que el gobierno solo tiene una forma de mantener a la oposición sentada en el diálogo y es cumplir que estos acuerdos y precisamente es en torno a la exigencia de que se haga la liberación de los presos políticos. Hemos visto que el hecho de que se congele el diálogo ha sido ya más un formalismo, porque en la práctica ha estado así. De alguna manera se empezaron a generar estas mesas de trabajo luego que los representantes del Vaticano estuvieran en Venezuela, liberaron unos cuantos presos políticos, no en su mayoría lo que se pedía. Todas las peticiones que de hecho a ver si lo coloco en pantalla el equipo de producción que estaban dentro de la mesa de diálogo, ninguna se ha cumplido en cabalidad. Hemos visto cómo de alguna manera han tratado de manejar la situación dentro de las exigencias de la MUD que había, para recordarles a todos ustedes. Número uno, instar a la Sala Constitucional de TSJ a restituir las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, dejando sin efecto la condición del falso desacato y las sentencias que durante meses han restringido al Poder Legislativo Nacional. Esto no ha ocurrido. Siguientes exigencias, tenemos que nombrar a dos rectores del CNE y sus respectivos suplentes, no ocurrió.
al igual que liberar a presos políticos e instalar una comisión de la verdad cuya estructura sea acordonada por las partes, tampoco se ha Hemos visto eso que está allí, eso de nombrar a dos rectoras del CNE, pues hemos visto que ahora quieren que el TSJ sea quien los nombre, es decir, que están violentando cuáles son parte de las funciones de la Asamblea Nacional. Vemos el tema de los presos políticos, en donde solamente sacaron a 5 o 6 presos políticos, 7 presos políticos, y no en su totalidad las personas que están presas simplemente por disentir. Hemos visto a Lilian Tintori, que ha hecho esta actividad, esta huelga en las puertas del Vaticano, al lado de Mixi Capriles de Ledesma, esposa de Antonio Ledesma, y al lado de la madre de Leopoldo López. Estas tres mujeres pues han estado en Roma, justamente, bueno, en el Vaticano, esperando ser escuchados y que realmente se tomen cartas en el asunto, sobre todo sensibilizar aún más la prensa internacional, la comunidad internacional, sobre lo que sucede en Venezuela. Anteriormente veíamos, José, en donde un Hugo Chávez decía: aquí no hay presos políticos, aquí hay son políticos presos, esto no existe, y prácticamente hemos visto cómo se ha desmoronado este argumento, que al sentarse dentro de la mesa de diálogo tuvieron que reconocer que existen presos políticos. ¿Por qué? Porque hay una dictadura. Precisamente en Venezuela, en la sede de la Nunciatura Apostólica, también se ha llevado a cabo una actividad similar. Allí hemos visto al diputado Rosmin Mantilla en compañía de otras personas y también representantes de otras entidades, quienes se están uniendo a esta protesta, que sin duda podría representar otro mecanismo de presión para de alguna manera activar lo que debió haberse activado en algún momento, y es el diálogo por parte del gobierno nacional. Las siguientes exigencias que estaban previstas y por las cuales la oposición decidió levantarse son las siguientes: abrir el canal humanitario y poner en marcha mecanismos transparentes de importación y distribución de alimentos, medicinas y suministros médicos urgentes para los sectores de la población afectados por la crisis. Otro de los puntos: convocar acordada entre las partes mediante sentencia de la sala electoral del TSJ las elecciones en el estado Amazonas, de forma de restituir la representación de ese estado en la Asamblea Nacional. Recordemos que en este punto se desincorporaron los diputados para evitar esta tragedia que existía, en donde supuestamente se estaba violentando lo señalado por el Tribunal Supremo de Justicia, con la condición de que se iban a hacer las elecciones. Esto pasado, de alguna manera, se señaló y allí quedó. Pareciera que el gobierno lo que está jugando a alargar y alargar mucho más. Una mesa de diálogo en donde se ha faltado a la palabra, en donde simplemente jugaron a tiempo para evitar que las personas siguieran en las calles. De hecho, Nicolás Maduro dijo que se tienen que estar sentados hasta el 2018. Cuando él debería determinar el periodo. Y eso fue capturado en video, eso no fue algo que fue escrito, ni que fue una transcripción que se logró a través de las redes sociales, sino que fue algo que ha sido grabado y que ustedes pueden conseguir en las redes sociales, para que se den cuenta del nivel del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, presidente, porque llegó por el voto, pero su trascendencia en estos años de gobierno no ha sido para nada la más demócrata. Seguimos con más información, pasamos a los Estados Unidos, pues obviamente Barack Obama está realizando una serie de discursos y una serie de actividades que sabemos que son las últimas, pues ya para el mes de enero entrega el testigo al presidente electo Donald Trump. El presidente Obama ofrece su último discurso en seguridad nacional. Barack Obama dio su último discurso sobre seguridad nacional, en que hará un balance sobre la estrategia militar, la lucha contra el terrorismo, al tiempo que toca el tema de debilitar a Al-Qaeda y hacer frente al Estado Islámico. El mandatario viajará a Tampa, acá en el estado de Florida, para visitar la sede del Comando Central de los Estados Unidos, encargado de las operaciones estadounidenses en el Oriente Medio y Afganistán. Allí, pues, dará este último discurso sobre seguridad nacional, explicó el asesor adjunto de la seguridad nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes. Esto es parte, pues, de lo
de lo que se espera que hable en este último discurso. Vamos a enfocarnos ahora acá en el sur de Florida, puesto que la Comisión del Condado de Miami-Dade ha seleccionado a Esteban Bobo como el nuevo presidente de este organismo. Bobo expresó que uno de los temas fundamentales es lograr un mecanismo estable de financiación del llamado Smart Plan. 6 corredores de transporte rápido aprobado por el organismo que planifica el sistema de transporte en el condado. Sin duda que se trata de uno de los comisionados que más ha dado la cara de manera frontal en torno a la problemática de transporte y del retraso vehicular que se registra acá en el condado de Miami-Dade. Esperemos que pronto podamos tener algunas de sus apreciaciones. Vamos a tratar de traerlo para acá, para los estudios, en una próxima oportunidad. Nosotros, entre tanto, hacemos pausa. Al regreso estaremos hablando justamente de estas elecciones que se van a realizar el 13 de diciembre, en donde se corre la segunda vuelta acá en la ciudad del Doral. Obviamente, el primer puesto que tiene que ver con la alcaldía, Luigi Boria y JC Bermúdez, se estarán midiendo, y también algunas sillas dentro del Consejo Municipal del Doral se estarán midiendo este 13 de diciembre, y con esto cerrar todo lo que ha sido este círculo de elecciones por este año 2016. Tiempo de hacer pausa. Pausa aparte, ya venimos con más de Dígalo Aquí.